Hola amigos, hoy vamos a bolsillar bolsillo de casaca de interior, como lo ven acá, bolsillo de forro. Vamos a bolsillar entonces, ya simple y fácil, ¿no? Este bolsillo, ¿no? Ya, intentamos, es una bolsillo de interior de casaca, ¿no? Ya, acá tenemos delantero. Acá tenemos pivo también. Tenemos el forro de bolsillo. Ya, intentamos. Acá tenemos, yo doblo así, mira. Por ejemplo, más fácil. Doblamos acá un centímetro. Doblan a dos. Y lo atracan acá. Justo al tope de la esquina, la punta tiene que estar la aguja, ¿ya? Ahí. De la misma manera acá doblan así. Doblan ahí, recto, llegan a la punta, lo cortan, queda así, ¿no? Ya, ahora el forro ponemos ahí. No es tan, no hay que ser exacto, solamente lo ponen ahí, ¿ya? Ponen en medio. Ahí se matan. No a la misma rectura, sino un poquito entrada hacia adentro, ¿ya? Por ejemplo, acá la misma rectura no hago, más o menos por acá voy a hacer. Un poco entrada, un centímetro. Más o menos, no rectura, más entrada abajito. A ver, veremos por este lado. Ya no recto, no solamente entrada un poquito abajo. Este lado de la misma manera, ¿no? Entrada hacia abajo. ¿Ya? Este es un bolsillo interior que se puede hacer más fácil, ¿no? Lo piqueteamos ahora. Lo piqueteamos ahí. Ok, igual lo piqueteamos. Ya, ahora este forro lo volteamos hacia adentro, ¿ya? A ver, solo forro, ¿ya? Lo voltean adentro. Y lo costuran ahí. Como lo ven acá. Lo costuran. Queda, como ven, la bolsa, ¿no? Ya, lo acomodan acá. Por ejemplo, este lengüita tienen que meter hacia adentro, ¿ya? Está cortado. Lo acomodan bien. Esta esquina lo sacan así, lo jalan. Para que salga bien, ¿no? El bolsillo. Este lado de la misma manera, sacan así y lo, mira cómo queda, y lo doblan ahí y lo atracan. Solo rematar nomás, es un bolsillo simple, ¿no? De esa manera, este lado igual lo atracamos acá, solo encimita, ¿verdad? Como lo ven. Un bolsillo simple, ¿no? Lo cierran el forro del costado. Lo cierran. El otro lado, la misma manera, cierran igual. Ya. Ahí tenemos el bolsillo, ¿no? Ya. Muchas gracias, amigo.